nada, señores. Otro día vamos a traer las armas para darnos una calentada, pero ahora no. ¿Qué buscan? Mételo para adentro. Abierta, tal, tal, tal. ¿Verdad? Y bueno, que hagan ellos lo que quieran hacer. Como siempre, ¿no? Tratar de intimidar y ver que los padres de familia seguimos caminando. Y yo creo que eso es lo más importante para nosotros, que no nos van a detener, hagan lo que hagan. ¿Cuántos lesionados tienen de las 8 de la mañana? Bueno, hay dos jóvenes lesionados y un padre de familia muy lastimado por una bomba de gas que le pegó en las costillas. Se le siente mucho el dolor, pero bueno, vamos para México. Don Benito, ¿no? Don Benito Guerrero, el papá de Yosivani Guerrero de la Cruz, el que está lastimado ahorita actualmente. Por lo tanto, hoy le decimos desde ahorita que, pues, ¿qué va a hacer con los 43 estudiantes que hoy no aparecen? ¿En qué se compromete? ¿Va a dejar las cosas en la impunidad, en la injusticia, en la corrupción, la influencia de la delincuencia organizada en las instituciones? Por eso hoy le decimos que sus instituciones no son para nosotros, no tienen la credibilidad, hemos perdido la confianza en esas instituciones. Por lo tanto, creo que tiene una responsabilidad del gobierno federal de encontrar a los estudiantes. Van a exigirle. ¿Van a prevalecer las acciones aquí en Chilpancingo mientras ustedes están en el... Yo creo que las organizaciones tienen que hacer las acciones. Va a llegar un año la desaparición de los estudiantes. Yo creo que el pueblo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces eso se lo dejamos a mano del pueblo, toda la gente que ha apoyado este movimiento de los 43. Que no ha cesado el movimiento y va a seguir hasta esclarecer y para que aparezcan los estudiantes.